Soy Paula Solimano, curadora y crítica de arte que vive y trabaja entre Nueva York y Santiago de Chile. Y hoy les voy a hablar sobre una obra que considero icónica dentro del arte chileno. Esta es Fallen, una serie de animaciones stop motion de la artista chilena-estadounidense Claudia Beitrán, quien también vive y trabaja en Nueva York. Compuestas por fotografías de pinturas al óleo y acrílico, las animaciones de Beitrán, un trabajo que comenzó en 2019 y que sigue en progreso, recrea clips provenientes de internet en los que adolescentes en estados de excitación y ansiedad tambalean y se caen. La mayoría de sus personajes, aunque últimamente ha incorporado a niños y animales, son mujeres. Durante la última década, Claudia Beitrán ha realizado un cuerpo de obra multidisciplinario que explora la cultura popular, en especial aquella creada en Estados Unidos y distribuida y consumida también en otras partes del mundo. Por medio de la pintura, el dibujo, la animación, el video, la escultura, la performance y la instalación, Beitrán ha apropiado e interpretado iconos culturales como la película de James Cameron, Titanic, y videoclips de Britney Spears. Desde películas producidas en estudios de Los Ángeles hasta videos virales grabados en dormitorios y livings, todos los iconos con que trabaja se encuentran mediados por la pantalla, desdibujando el límite entre realidad y ficción. Para entregarles un poco de contexto, Claudia Beitrán nació en Estados Unidos, en Boston, en 1986 y se mudó a Santiago de Chile junto a su familia chilena a los 8 años, en un momento en que Chile transicionaba de vuelta a la democracia y sus habitantes comenzaban a ver hitos de la cultura estadounidense siendo importados al país, con cadenas de comida rápida y malls transformando poco a poco el paisaje. Luego de terminar el colegio y hacer su pregrado en licenciatura en arte en la Universidad Católica de Chile y haber participado como doble de Britney Spears en el programa Mi Nombre Es en 2011, Beitrán regresó a vivir a Estados Unidos con el fin de hacer un magíster en artes visuales en RISD, la Rhode Island School of Design. Al terminar el programa, Beitrán se mudó a Nueva York, ciudad en la que vive desde hace 7 años. Emocional, intelectual y culturalmente dividida entre Estados Unidos y Chile, en su obra, Claudia Beitrán analiza, deconstruye y recrea la cultura pop desde diferentes perspectivas y distancias. En lo que es sin duda su proyecto más reconocido, la recreación toma por toma de la película Titanic, la artista aprecia el cine de Hollywood como una herramienta imperialista que manufactura, distribuye y reproduce imaginarios. Al hacerlo, analiza la cultura de masas como un fenómeno geopolítico, observándolo, por así decirlo, de lejos. También desde una distancia crítica, la artista aprecia el hundimiento del crucero Titanic como un evento del capitalismo temprano, comprendiendo este hito dentro de la historia económica. De cerca, en cambio, considera Titanic como un vehículo de temas emocionales. Se identifica afectivamente con los personajes, se proyecta en su historia de amor. Se pregunta además por la manifestación de sentimientos como ansiedad e ingenuidad, problemas que suelen ser tomados como personales en lo macro. Mediante su trabajo, Claudia Beitrán busca repensar, si es que no colapsar, diferentes fronteras, entre bellas artes y cultura de masas, entre artistas y aficionados, entre niños y adultos, entre audiencia y productores. En el caso de Titanic, esto la ha llevado a incorporar a cientos de personas comunes y corrientes de ciudades de Chile, Estados Unidos y México en su elenco, creando una pieza que se puede definir como práctica social. Esto es, que realiza actividades y acciones concretas en el contexto del arte con el fin de afianzar los lazos sociales. Mientras todas estas personas interpretan más o menos aleatoriamente a los personajes de Titanic, Rose es únicamente interpretada por Beitrán. Con ella comparte aspectos físicos, pero también una postura feminista y la pertenencia a una clase social alta. Similarmente, en su remake de videoclips como Oops, I Did It Again y Toxic, de una manera extrañamente verosímil, desde la cantante hasta los bailarines, todos los personajes son interpretados por la artista chilena. Llevando la idea de hágalo usted mismo al extremo, Claudia Beitrán crea sus propios sets, utilizando objetos encontrados, materiales cotidianos y desechos. Como resultado, sus trabajos se caracterizan por su estética precaria, poniendo en evidencia el proceso de manufactura y convirtiendo su aspiración en ser el doble de un ícono en un aspecto absurdo, cómico y enternecedor del trabajo, ya que en todos sus intentos fracasa.
En este sentido, su trabajo puede ser calificado como camp, un término acuñado por la teórica estadounidense Susan Sontag. Sontag define camp como un arte que se propone como algo serio, pero que no puede ser tomado como tal, ya que es simplemente demasiado. Es una visión del mundo en términos de estilo, el amor por lo exagerado, lo off o que no encaja de manera precisa, de las cosas siendo lo que no son. Es la metáfora de la vida como teatro. Esto me devuelve a Fallon, de la que voy a hablar de manera más precisa ahora. Como cualquier obra de arte, resulta imposible divorciar a Fallon de su contexto. El trabajo fue creado para una muestra colectiva de pintura contemporánea en Cindy Rucker Gallery en la ciudad de Nueva York, a solo unos meses antes de que el estallido social y la pandemia transformaran totalmente el paisaje nacional e internacional. Mientras que el contexto político chileno posó preguntas como ¿qué es lo colectivo y qué nos representa?, congregando a millones de personas en las calles, el COVID-19 forzó a la población global al confinamiento y la obligó a encarar la fragilidad no solo de sus cuerpos, sino también de sus mentes, y a observar y participar del mundo casi exclusivamente a través de pantallas. También la obligó a lidiar con el aspecto elástico del tiempo. Si hasta marzo de este año el tiempo se había acelerado y comprimido, lo habíamos entendido como algo divisible y administrable, de pronto, cuando llegó el coronavirus, este se ralentizó y expandió, transformándose en un gran peso, una masa disforme con la que se debía encontrar una nueva manera de lidiar. Paradójicamente, antes de que esto pasara, la elasticidad del tiempo era experimentada de manera parecida por la artista, mientras recopilaba e interpretaba los videos encontrados, mientras los traducía de videos a fotografías a pinturas y luego de pinturas a fotografías a video. Para realizar la serie Fallen, la artista llevó a cabo una búsqueda compulsiva por plataformas como Instagram y YouTube de videos que, en pocas palabras, humillan a niñas adolescentes. Una vez encontrados, estudió minuciosamente sus accidentes, accidentes que dejan en evidencia la fragilidad no solo de sus cuerpos, sino también de sus mentes, debido principalmente a su estado precoz. Probablemente, este mismo estado precoz fue algo que motivó a Vitran a interpretar el videoclip de Baby One More Time, que lanzó a Britney Spears a la fama internacional con tan solo 16 años. Poco tiempo después, en el 2007, el público internacional observaba cómo la promesa adolescente de la música pop se estrellaba y hundía, de la misma manera en que lo había hecho el crucero Titanic un siglo antes. Lo precoz, sin duda alguna, es un tema constante en el trabajo de Claudia Vitran. En el contexto actual, y más precisamente a través de Fallen, este toma nuevas connotaciones. En un momento en que la mayor parte de las actividades se ha trasladado online, su obra nos pregunta, ¿quiénes son los adolescentes? ¿Son adolescentes quienes tienen entre 13 y 20 años, por decir una edad, pero que son nativos digitales? ¿O los adultos que aún no manejan estas tecnologías y comunicaciones con sus respectivos códigos y velocidades? ¿No sienten ellos, al igual que los adolescentes, ansiedad, inseguridad? De manera generalizada, si consideramos que Internet fue creado hace apenas unos 45 años y plataformas como Facebook hace alrededor de 15, ¿no nos encontraremos todos, es decir, la sociedad global, en un estado precoz? En el contexto de Ni Una Menos, Justicia para Antonia y Justicia para Ámbar, entre otras tendencias del movimiento feminista, Fallon llama la atención sobre la exposición y vulnerabilidad de las adolescentes, uno podría decir en realidad de las mujeres, en el espacio público, entendiendo este en un plano físico, como la calle, pero también en el plano virtual, en las redes sociales. Vistas con detención, sin embargo, no queda claro si las pinturas animadas de Vitran son celebraciones de su empoderamiento o si son juicios negativos, si es que invitan a una experiencia voyerista o una identificación afectiva, o ambas. Expuestas al público, ¿a quiénes causan risa estos accidentes? ¿A quiénes pena? ¿A quiénes preocupación? En este sentido, el trabajo funciona como espejo, revelando lo que cada persona, y no tanto el artista, cree, piensa y siente. Además, nos revela que tras nuestra fascinación con las imágenes, precisamente con este tipo de imágenes, existe un sinfín de construcciones sociales y culturales que nos afectan y a los que nosotros también afectamos. Por último, y con esto cierro mi presentación para Antena, considerando la procedencia de este material, Fallon nos obliga a repensar una serie de relaciones binarias. Nos obliga a examinar la relación entre lo público y lo privado,
entre lo permanente y lo pasajero, lo precoz y lo maduro, lo ficticio y lo real, y cómo nos identificamos con y separamos de los personajes que observamos y gracias a los cuales nos entretenemos. Es mediante la viralización de estos videos e imágenes, una palabra que resuena bastante diferente a como lo hacía en junio del año pasado, cuando este trabajo fue presentado por primera vez en Cindy Record Gallery, que este icono, en realidad que estas preguntas, estos comentarios e invitaciones se tornan más complejas, si es que no más urgentes. Muchas gracias.